Buenas noches, bienvenidos a otra temporada de Filmoteca. Realmente notable llegar a la sería onceava temporada para un programa que tiene muy poco de televisivo. Esencialmente lo que hacemos es pasar cine por televisión, ¿no? El tipo hablando arriba de una mesa, francamente, no es muy televisivo, pero esa siempre fue la idea, así como tratar de que las películas se vean en su idioma original, en su formato original. Bueno, todo eso continúa aquí en Filmoteca. Tenemos varios agradecimientos para empezar esta temporada. Primero, como todos los años, a las autoridades que apuestan por un programa de este tipo. Luego a todo el equipo de producción. Y luego, bueno, mucha gente me pregunta, ¿cómo puede ser un programa de cine de estas características, tantos años? Bueno, una razón, o parte de la explicación, tiene que ver con que los encargados del área de cine del canal, Alejandro Fernández Mouján y Pablo Reyero, son cineastas, esencialmente. Y entonces han defendido, digamos, con uñas y dientes durante todo este tiempo este programa. Esa es realmente una parte importante de la razón por la que seguimos en el aire. Luego, hay que agradecer, o sea, yo personalmente tengo que agradecer muchísimo a la enorme cantidad de gente que preguntó por el programa durante todos estos meses. Estamos saliendo relativamente tarde porque en general el programa empezaba en febrero o marzo y estamos en mayo. Y durante todo este tiempo hubo una cantidad insólita de gente, sobre todo a través de la página de Facebook, que ya tiene 30.000 y pico de seguidores, lo cual es un disparate total. Digamos, realmente me hicieron sentir muy acompañado y me dijeron toda clase de cosas maravillosas durante todo este tiempo. Así que no sé de qué otra forma decirle gracias que esto, decir así, gracias. Realmente uno tiene la sensación de que el programa importa por ese tipo de repercusión. Y lo que me viene a la mente siempre cuando leo esos comentarios es una cosa que decía el Negro Caloi, ¿no? Cuando hacíamos Caloi en su tinta, él insistió siempre mucho en que el programa estuviese en televisión abierta, y lo estuvo durante la mayor parte de su vida. Trató de rechazar siempre estar en cable o estar en otro tipo de cosas que no fuera en la televisión abierta, la televisión pública. Y creo que es por esto, porque si se ve un resultado de tipo cultural, que es a lo que uno mínimamente aspira con un programa de estas características, es porque la televisión pública llega a todos lados, llega gratuitamente y permite que subsistan espacios como este. Así que bueno, a todos los que ven el programa y a todos los que me han acompañado todo este tiempo, las primeras gracias. Vamos a empezar con todo, realmente. Estos fusilos que me apuntan representan básicamente lo esencial del cineasta al que vamos a homenajear esta semana. Este cineasta es Sam Peckinpah, y es increíble realmente no haber podido hacer un ciclo dedicado a Peckinpah antes en Filmoteca. Es la primera vez que vamos a pasar películas de este maestro del cine de acción. Desde luego su origen era el western, entonces hizo muchos westerns y muy importantes westerns en su carrera, pero tiene de todo. Y es también un cineasta importantísimo porque implicó una transición de lo que fue el cine clásico hollywoodense a una modernidad, si se quiere, imprecisa, pero desde luego polémica todo el tiempo, ¿no? Es decir, sus películas no pasaron desapercibidas a partir del momento en el que apostó a una representación de la violencia que el cine, la verdad, es que nunca había visto. Y hoy vamos a ver quizás su western más clásico, su primer western prácticamente. Él había hecho una serie de televisión importantísima, que era El hombre del rifle, por ejemplo, o sea que en realidad es su primer western cinematográfico. Y una película verdaderamente maravillosa. Se llamó acá Pistoleros del atardecer. Esto tiene que ver un poco con lo que decíamos recién. O sea, Peckinpah es un poco el papá de un tipo de western que los críticos les gusta llamar crepuscular, ¿no? Porque aborda justamente ese momento. Se termina el western clásico, se termina el western que inauguró John Ford, por ejemplo. El propio John Ford hace westerns de carácter un poquito más cínicos. Apareció el spaghetti western, que tiene un grado de violencia mucho mayor, un grado de poco realismo mucho mayor, o sea, no aspira al realismo sino todo lo contrario. Y en ese contexto en el que se caen todos los mitos, se caen las leyendas, la historia se vuelve revisionista del oeste, los que antes habían sido héroes ahora son villanos, bueno, en ese contexto aparece Peckinpah y hace esta película extraordinaria que vamos a ver hoy, que rescata a dos de las figuras más emblemáticas del western clásico y los coloca en un nuevo contexto, ¿no? Estas dos figuras eran nada menos que Joel McCrea y Randolph Scott.
¿no? O sea, dos emblemas del género, dos tipos que habían hecho muchísimos westerns, sobre todo Randolph Scott, los pone juntos en esta película increíble a cumplir una misión, a cumplir una misión. Y desde luego, bueno, hay una cuestión de códigos acá. Casi todo el western se maneja sobre esos códigos, que son los códigos de los héroes clásicos. Uno los respeta, el otro no tanto. Y hay toda una familia de antagonistas, porque es una verdadera familia de antagonistas, que ya pertenecen al cine más moderno. Son unos atorrantes mal vestidos que no tienen código ninguno y son realmente de temer. En esta película Peckinpah no llega a los extremos de violencia, a los que llegaría poco después, pero los insinúa. Hay unas escenas de una incomodidad realmente tremenda, pero están estos dos protagonistas como contrapeso, ¿no? Es decir, es un western que está allí en una zona de equilibrio todavía, al borde de un precipicio al que Peckinpah se va a lanzar muy poco tiempo después. Vamos a ver entonces Pistoleros del Atardecer, y antes de ir a la pausa, vamos a ver el tráiler de Pistoleros del Atardecer, como para ir entrando ya en tema. Lo vemos entonces, después una pausa y luego esta obra maestra de Sam Peckinpah. In all the stirring legends of the frontier West, there is none as exciting as the reckless saga of the men who pushed the last outposts of civilization across the Sierra Nevadas. The men who ride the high country. You add them all up and I'd figure I was owed about all the gold we could carry out of these mountains. Looks like you've got a pretty good claim. Oh, it's a gold mine, honey. Why don't you come on over and take a look? The lure of gold and the lust for excitement held them together. Two of a kind when danger threatened, but miles apart when tempers blazed. You always fancied yourself faster than me. Draw, you damn tinhorn! Everywhere, the wildness of the country seemed to get inside the people themselves. Even hard-bitten adventurers like Randolph Scott and Joel McRae were as rash as the younger generation, represented by two of Hollywood's fastest rising young stars. When I questioned you about that boy, I should have gone a bit deeper into the subject of character. I came to Corskull to be married, and that's what I'm going to be, married. Mariette Hartley, refreshingly different, with her red hair and freckles, recklessly pitted one suitor against another. Looks like the girl he's been going down the mountain to see. I'll say one thing, she's sure worth the trip. Looks like a warm one. Ronald Starr is the dynamic tenderfoot who'd rather fight than love. Go get him, Tiger. You're doing fine. There were few who could say who was bad and who was good. Especially the two tall men who suited their actions to the era in which they lived.